¿Cómo le va? ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Las siguientes personas y las siguientes condiciones son las que hacen la sugerencia de vacunarse. Primero, toda mujer embarazada. Ah, pero yo me embaracé, creo que anoche. Se vacuna hoy. Ah, pero yo voy a tener mi hijo mañana. Se vacuna hoy. ¿Por qué? Porque así usted va a tener protección, no va a tener gripe y no va a engripar a su hijo. Toda embarazada. Otro tema. Chicos de menos de 2 años y hasta 6 meses de vida, es decir, entre la franja de un chico de 6 meses a 2 años, debe vacunarse. Le tienen que dar dos dosis. En el hospital se lo van a decir, recuerdo que esto es totalmente gratuito. De entre los 6 meses y 2 años los chicos deben vacunarse porque un nene con gripe puede morir, así de fácil. Un nene recién nacido y hasta los 6 meses, me preguntará usted, ¿qué hace? No se vacuna. Porque su sistema inmunológico es tan débil que no, al vacunarlo no generaría anticuerpos. Por eso es importante vacunar a la mamá. Porque si la mamá se infecta, va a infectar al nene y bueno, podría ser un serio problema. Después tenemos una franja de edad que va entre los 2 años y los 65 años. Una persona entre los 2 y 65 años que está completamente sana y no tiene ninguna enfermedad, no tiene indicación precisa de vacunarse. Excepto las personas que trabajan en el sector de salud, enfermeras, médicos, trabajadores en hospitales. Eso sí tienen que vacunar porque hay muchos virus hospitalarios, puede infectarse en el hospital. Ahora, una persona entre los 2 años y los 65, si tiene enfermedades crónicas en tratamiento, cardiológicas en tratamiento, diabetes en tratamiento, o no tratamiento, si tiene diabetes, si tiene enfermedades pulmonares, asma, enfisema, bronquitis crónica, enfermedades endocrinológicas de tratamiento prolongado, insuficiencia renal, bueno, el médico se lo va a decir, todos los que entre 2 años y 65 tienen enfermedades crónicas deben vacunarse porque se los considera en peor condición para enfrentar una infección y con cierto grado de inmunodepresión. Desde los 65 para adelante, ¿quiénes se vacunan? Todos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, desde los 65 años en adelante, disminuye su capacidad, disminuye un poco su fuerza inmunogénica, entonces es conveniente vacunarlos. Creo que con esto hemos recorrido básicamente, y recuerde una cosa, cuando usted se va a vacunar, y creo que lo pusimos por ahí, la vacuna tarda entre 14 y 20 días en tener efecto pleno. No es que yo me vacuno y salgo corriendo, estoy vacunado. Está vacunado, pero todavía no tiene inmunidad. Así que cuanto antes, si tomó la decisión de vacunarse, cuanto antes mejor.